Hola, hola, mis amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que se encuentre en cualquier país, en cualquier país del mundo. Bueno, mis amigos, sean bienvenidos a su canal, quien les saluda, el neoyorquino. Y vamos a tener un videito que estamos aquí desde la cocha del departamento Nariño de la República de Colombia, en donde vamos a hacer unas filmaciones. Todo esto es de botecitos, de barquitos, que son algo folclórico de aquí, de esta área, de este recinto que estamos aquí, en la cocha. Y entonces, vamos a hacer todas estas filmaciones que se ve muy bonito. Tenemos estos pasadizos de aquí, es un puentecito en donde uno se puede tomarse fotos, filmar y caminar. Y aquí tenemos muchos restaurantes, bastantes restaurantes, con muchas cosas a la redonda de aquí, que estamos ubicados en un puentecito y podemos divisar muchos restaurantes, muchos negocios con las canoitas de estas, que son de diferentes colores. Y entonces vamos a hacer un viajecito, pero más luego. Y lo importante ahorita, que para que tengan una idea cómo es aquí, esa es una laguna. Este riachuelito es parte de la laguna. Ay, ¿por dónde nos pasamos? Ah. Aquí tenemos las casas, especialmente son todas de madera. Madera, el techo, el techo prácticamente descubierto de eternit, creo que muchos son de tol. Y el resto es todo de madera. Aquí tenemos ya parte del lago que tenemos de ahí. Las totoras, como dicen. Qué bien, qué bonito. Miren esto. Me quedé emocionado. Viajamos a este país de Colombia, vecino prácticamente entre Ecuador y Colombia. Vamos por aquí, estos son unos pasos entre la calle y al otro costado, que tenemos sus tiendas, sus restaurantes. Y las casitas me llaman la atención, son bien bonitas, coloridas, toditos son de colores. Qué lindo. Me quedé enamorado de aquí, esta zona. Así es que vamos conociendo, que es un largo trecho que podemos caminar y mostrarles. Aquí solamente se ve gente que hace turismo, viene a conocer, viene de paseíto. Lo único, lamentablemente, que está un día o una mañana lluviosa, cayendo un poco de agua. Pero no importa, lo importante es este videito para mis amigos neoyorquinos, el mundo en general, que nos puedan mirar y ver las cosas que tiene de bueno. Cada país tiene su bueno. En este caso, aquí Colombia tiene lindo este muellecitos y las lagunas. Miren esos colores de las...
Qué lindo, qué lindo. Mira, eso es, todo es de pura totora. Qué bien. Comida. Este restaurante puede decir café. Camino del viento, café. Qué lindo, qué lindo. Miren este pasadizo. Ahí pasan a los restaurantes, pero de paso para tomarse unas fotos con los amigos, las familias. Se ve muy bonito. Qué belleza. Miren, es un pasadizo, es un puente. Miren. Se me va a caminar. Cruzamos al otro lado. Miren, todas las casas son de madera. Qué lindo. Bonito, tiene flores aquí los negocios. Restaurante. Miren, tiene lindas flores. Es hermoso, hermoso. Ahí se va la canoa. Sale de turismo. ¿Cómo se llama? Que tiene su habilidad para manejar. Se van de aquí, salen dirección al lago. Esto es parte del lago también, un riachuelo se puede decir, pero eso conecta con el lago. Restaurante Rancho Grande. ¿Cómo está? Buenos días. Ya, no, muy pronto nos hacemos de ese viaje.
¿Cuánto cuesta por persona un viajecito? 70 y 70, que están los precios recorridos. Ah, ya, ya. Un servicio de baño, señores. 70 mil, 90 mil, 120 mil, 170 mil, 200 mil. Hasta 6 personas que iba por viajecito, sí, sí. O sea, ¿cuántas personas puede llevar por 70 mil? Si una persona, 6 se puede llevar. 6 sí, personas sí, por 70 mil. Sí, sí, sí. ¿Y las de 90 mil? También, sí, todos son de 6. Oh, sí. Ya, ya, ya. Sí, ya, sí, ya. Todos son de 6. Y entonces entre la, y de la corta estamos en todas las vueltas. Ya. De la corta. Servicio de lancha, señores. Qué bueno, qué bueno. Aquí son las servicios de lancha, miren. Miren, ahora depende de las distancias que aquí son de 70 mil, 90 mil, 120 mil, 170 mil, 200 mil pesos colombianos. Entonces ahí depende que de dónde se pueda trasladar de todo este recorrido. 6 personas. Está bien, bonito, sí, sí. Vamos a hacer eso, muy prontito vamos a recorrer eso, pero hasta tanto hagamos otras filmaciones en este muelle. Ahí llegamos. 2, 4 personas. No importa, hasta 6 personas puede llegar. Qué bonito. Qué bonito.